Mi nombre es Ángel Lord y esto es Panorama Esports. ¡Comenzamos! ¿Qué tal el comienzo, ¿Qué tal también el nuevo intro? ¿Les gustó? Nuevo año, nuevas cosas, nada más para que vean que en Panorama Esports lo que sobra es dinero. Ya te lo acabaste todo. No le crean, está jugando. ¿Cómo no? Por eso apenas volvimos. Así es, estamos de regreso con una nueva temporada de Panorama Esports. Así que sean bienvenidos al noticiero que les lleva la información más relevante de toda la semana a aquellas personas que viven debajo de una piedra. Hoy comenzaremos hablando de uno de los equipos más reconocidos alrededor del globo. Me refiero a G2 Esports, de quien estoy muy seguro que han escuchado hablar recientemente por Rainbow Six y que ahora está haciendo noticia, pero por Fortnite. Y es que hace pocos días el jugador mexicano Jelty, quien tuviera participación en el anterior mundial de Fortnite en 2019, abandona las hachas de leñador y las cambia por kunais y shurikens para unirse a las filas de los ninjas de G2. Sin duda, un ejemplo para todos los jugadores que buscan cumplir sus sueños y superarse en los esports. Entrando en el mundo de Rainbow Six, el evento máximo se acerca y no me refiero al regreso de aquel personaje tan querido y esperado por todos ustedes. Así es, The Brave. Sino que me estoy refiriendo al Six Invitational, que está más cerca que nunca y comenzarán las acciones el 9 de febrero. Por primera vez, México y el Sur tuvieron la oportunidad de ser invitados a través de un qualifier en donde también participó Brasil, cada subregión con dos equipos representantes. Al final, solo uno se llevaría el pase al Six Invitational y ese equipo fue Furia, en una final contra Estral que no olvidaremos en mucho. Pero mucho. En serio, mucho tiempo. Todavía nos duele. Ha sido un camino largo para estos 20 equipos que ya solamente están a la espera de que dé comienzo. Los afortunados de demostrar quién va a ser el mejor del mundo son los siguientes. Ya que ningún equipo de México ni del Sur están en el Six Invitational, ¿a quién te gustaría ver en la gran final? ¿O quién quisieras que fuera el campeón? Escríbelo aquí debajo en los comentarios, voy a estar al tanto de cada respuesta. Entramos directamente a esta sección del Rush Informativo en donde trataremos de decir lo más rescatable de las finales europeas en el menor tiempo posible. ¡Arrancamos! En la semifinal, BDS aplastó en el primer mapa a Na'Vi. Todos creían que estaban muertos hasta que regresaron. Empataron, pero fue todo. Los franceses acabaron con los nacidos para vencer. La segunda semifinal, los ninjas de G2 demostraron de lo que pueden ser capaces y dejaron acalorados a unos osos polares de Virtus Pro que no supieron ni qué fue lo que sucedió. Para el tercer lugar, Virtus Pro demostró gran nivel y dejó sin oportunidad a Natus Vincere. Sufrieron el segundo mapa, pero dejaron en claro que el tercer lugar era ruso y que los nacidos para vencer, al menos en estas finales, fueron nacidos para perder. La gran final demostró que sería una para recordar desde el primer mapa, pues duró hasta la última ronda. En el segundo final, G2, con un disparo que nos sorprendió a todos, se adelantaba. PDS no dejó que esto lo desenfocara y tomó los dos siguientes mapas colocándose adelante en el marcador general. Pese a esto y a que tenía desventaja en las estadísticas, G2 demostró la gran calidad de juego que tiene, ganando los dos siguientes mapas con más de 4 rondas de diferencia cada uno, apagando a toda Francia y dejando completamente helado a BDS, convirtiéndose así en el campeón europeo. Kowana asciende al campeonato europeo venciendo a Eminem, quien tendría una segunda oportunidad ante Rogue, pero los bandidos demostraron que son de la A y mandaron a la B a Eminem. Y hasta aquí el Rush Informativo. Nos estaremos viendo el siguiente Rush, pero con las finales de Norteamérica. Está por comenzar uno de los torneos más sonados de League of Legends y los equipos poco a poco han ido revelando el roster para pelear por el título.
Como puedes ver, hay adiciones muy importantes y que desequilibrarán la competencia. Aquí es donde yo te pregunto, ¿cuál es tu top 4? ¿O quién será la revelación de este torneo? Recuerda que estos equipos entran en acción el 30 de enero, para que no te los pierdas. Con esto finalizamos el día de hoy y como siempre le digo, recuerde seguir las redes sociales de Rainbow Six Latam, en donde va a encontrar más contenido como este y por supuesto el de todos mis compañeros. También le invito a seguir mis redes sociales en donde podemos platicar un poquito más acerca de todos estos temas y por qué no ver uno que otro meme. Yo sé que están esperando esta sección de los bloopers, así que no les quito más tiempo y me despido. Mi nombre es Ángel Lord y esto fue Panorama Esports. Nos vemos la próxima semana. Está a punto de volarme la cabeza porque se me acaba de olvidar. Iba a decirlo de gravie. ¿De qué, güey? ¿De qué? ¿Nada de qué? Y los equipos ya están preparándose, pero no me acuerdo para qué. No me acuerdo. Cuando quieras.